Ongi etorriak izan zaitezte jabetza feministarako eskolak antolatu duen ekitaldi edo elkarrizketa honetara. Bienvenidas, decía, esta conferencia charla. Trabajo, explotación, víctima o trabajadora son dos de las visiones, posiciones antagónicas sobre el asunto que hoy trae la Escuela de Empoderamiento Feminista de Vitoria-Gasteiz. Es uno de los debates que más está dividiendo, que más divide al feminismo, a los feminismos y a la izquierda. Hablamos de la prostitución y, lo dicho, de la discusión, del debate que se ha abierto además sobre este asunto tras el anuncio por parte del Gobierno de una posible abolición. Es un asunto polémico, es un asunto delicado, es complejo y por eso queremos hablar, por eso queremos escuchar y por eso queremos debatir. Y por eso además la Casa de las Mujeres, Emakumeen Etxea, además del espacio que nos ofrece hoy, va a abrir un nuevo espacio de reflexión que arranca ya en breve y en el que se va a empezar precisamente deliberando, hablando, debatiendo, escuchando, dialogando en torno a este tema. Van a ser las tertulias feministas, un espacio que va a coordinar a Itziber Pérez de Cárcamo, que os va a explicar un poquito ahora en qué va a consistir este espacio. Itziber. Arratsaldeon, eskerrik asko nagera, eskerrik asko gaur hemen egoteagatik, ongi etorri. Nahiarak esaten zuen bezala, azkenengo boladan somatu dugu bai agenda feministetan, bai sozialki, jendartean badaudela debate batzuk, eta ez direla toki egokian ematen ari. Horregatik, proposamen bat luzatu nahi dizuegu, egizu nere tertulia feministak izango direnak, eta etxe honetan egingo direnak. Esta casa, la Casa de las Mujeres, nació precisamente con el objetivo de ser el lugar donde todas podamos encontrarnos, donde compartir, tejer redes, y es un espacio donde podamos expresarnos precisamente porque hay quien quiere callar nuestra voz o invisibilizar nuestras voces. Voces, en plural, porque no es una única la opinión que hay en ciertos debates, y precisamente esa diversidad, pluralidad y riqueza es la que queremos defender en el lugar apropiado. Como decía Nayara, comenzaremos las tertulias feministas abordando precisamente el mismo tema que hoy trataremos en esta mesa. Darán comienzo el martes 2 de febrero y en los próximos días en la página web del Ayuntamiento, en el espacio de la casa, encontraréis más información, así como una especie de decálogo de normas que hemos preparado para la participación. Os invitamos a que leáis esas normas, leáis el objetivo de estas tertulias y os inscribáis para poder participar. Eta besterik gabe nik ja hitza emango diote Nayarari gaurko aurkezpena egin dezan. Eskerrik asko. Eskerrik asko zure hitza. Bueno, hori da gonbidapena. Gero bukatzen dugunean gogoratuko dizuet berriro, badezpada. Se genera ese nuevo espacio y se genera hoy también este espacio para ahondar en este tema. Lo vamos a hacer de la mano de una mujer que es trabajadora sexual, que además forma parte del colectivo Putas en Lucha, que agrupa personas que han o están ejerciendo la prostitución y que apuestan porque se dote de derechos y garantías a ese ejercicio que defienden como actividad laboral. Leo textualmente de su web: las trabajadoras sexuales nos enfrentamos a políticas que cada vez nos clandestinizan y vulneran más. Ordenanzas municipales, ley mordaza, abusos policiales, ausencia de una legislación que frenen los atropellos de la patronal, retiradas de tutela, psicopatologización y estigma. Esto es lo que señalan en la web, donde nos invitan, por cierto, a combatir ese estigma desde la zorroridad. Carolina Clemente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Sí, se le oye bien, ¿no? Sí. Carolina, os la presento, protagonista de esta conferencia Trabajo Sexual Clandestino con Derechos, Denuncias y Reivindicaciones, lo he dicho, trabajadora sexual, feminista, miembro de Putas en Lucha, licenciada en Filología Francesa, graduada en Psicología y cursando actualmente un máster de Psicoterapia Humanista Integradora. Y saludamos también a Mariola y a Sonia de Arabako Gorrak, que nos van a ayudar también a que esto llegue a más personas. Gracias y bienvenidas. Bueno, hablamos de trabajo sexual y lo primero, Carolina, ¿qué es para ti el sexo? Bueno, pues para mí la sexualidad es una necesidad fisiológica que creo que habría que satisfacer sin juzgarla, siempre y cuando, en el caso de satisfacerla con una persona, se consensuara todo y hubiera un respeto hacia su integridad física y psicológica.
¿Qué pasa? Que esto no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque la sociedad, para cualquier necesidad que tengamos que satisfacer, no solo la sexualidad, también la alimentación, etcétera, ha impuesto unas normas a través, bueno, de unos códigos morales, y a partir de esos códigos morales hemos construido nuestra subjetividad, nuestra identidad, un orden social, nuestra manera de relacionarnos con el otro. Y por eso la sexualidad socialmente no es neutral, ¿no? Y bueno, este es el pilar sobre el que se construye el estigma de las trabajadoras sexuales. Perdón, y es que además, a través de esa manera de construir nuestra forma de satisfacer la sexualidad, bueno, pues la sociedad, el Estado, ha ejercido un gran control social, sobre todo en el cuerpo de las mujeres, tanto externo como interno, con una serie de sentimientos como la culpa, la vergüenza, etc. Ya. Antes de entrar en el debate, sí me gustaría que aclaráramos o que nos aclararas algunos términos, modelos, para que podamos abordar precisamente o podamos andar precisamente en el debate, porque hemos oído mucho hablar, lo decía también Aitziber, del debate, de diferentes términos, marcos, y hay un poco de lío con esto. Además, me hacías mucho hincapié en que querías que quedaran claros algunos conceptos. Se habla de posturas regulacionistas, se habla de posturas abolicionistas. Si te parece, vamos a dar pinceladas de las diferentes opciones marcos que hay en diferentes países, que a los que además se mira un poco también de reojo en este debate. Prohibicionismo. En Irlanda, por ejemplo, en Estados Unidos. En este caso se considera la prostitución como delito, ¿no? Cuéntanos. Bueno, pues el prohibicionismo sí. De hecho, penaliza a las mujeres que ofrecen servicios sexuales. Las cárceles de Estados Unidos están llenas de mujeres pobres, ¿vale? Porque al fin y al cabo, la inmensa mayoría de las mujeres que acaban en prostitución vienen de la pobreza. Después, abolicionismo. El abolicionismo, en teoría, penaliza al cliente, al que contrata un servicio sexual, con la intención, en teoría, de proteger a las mujeres que ofrecen servicios sexuales. Luego, a la hora de la verdad, no es exactamente así. Las repercusiones las padecen mucho más las mujeres que los clientes. Luego profundizaremos más en esto. Después está el regulacionismo, que es un modelo que nosotras rechazamos porque es un modelo que solo ha beneficiado a los empresarios. Básicamente, bueno, lo que hace el regulacionismo es establecer en qué zonas es legal ejercer la prostitución y en qué zonas no es legal ejercer la prostitución. Lo ha montado todo de tal manera que solo se puede ejercer en los barrios rojos. Casualmente, cualquier servicio al final siempre acaba dejando un beneficio a los empresarios del sexo, que al final imponen sus condiciones. Desde los precios de alquiler de los espacios de trabajo hasta las mismas condiciones de trabajo, las prácticas que se llevan a cabo, ¿no? Los clientes, los horarios, las tarifas que se cobran, etc. ¿Vale? Luego también exige un registro, con lo cual la persona va a quedar para siempre registrada como prostituta en su vida laboral. Esto le va a impedir acceder a otros trabajos. Y muchas veces hay controles sanitarios, no en todos, pero sí en algunos. Y con esto no solo es que el Estado está metiéndose en el cuerpo y en la intimidad de las trabajadoras sexuales, sino que además nos está definiendo como grupo de riesgo, con lo cual nos está estigmatizando. Por lo tanto, este modelo que atenta contra nuestros derechos, nosotras no lo queremos. No queremos ni una Holanda, no queremos una Alemania, no queremos una Suiza. ¿De acuerdo? Nosotras lo que defendemos es el modelo despenalizador o pro derechos, que es el que se da en Nueva Zelanda. Luego, aparte, con la zonificación en la regulación, bueno, pues a las compañeras de la calle muchas veces se les prohíbe estar en la calle. Con esto, muchas veces se acaban yéndose a trabajar para terceros o acaban yendo a zonas, bueno, donde están más escondidas y, por lo tanto, más expuestas a peligros. El modelo pro derechos o despenalizador permite que cualquier persona pueda hacer la calle siempre y cuando no sea cerca de una escuela y otros puntos, así que son un poco más sensibles, como una iglesia. Después permite que hasta 4 personas y solo 4 personas se reúnan bajo el mismo techo para trabajar. Con esto no solo está fomentando el cooperativismo, sino que además está acabando con los macroburdeles y, bueno, la opción de lucrarse con el ejercicio de la prostitución de otra persona pues deja de ser tan golosa. Y además, aparte de que no exige controles sanitarios, tampoco exige la inscripción, ¿vale?
Hay la posibilidad de inscribirse, pero esta información queda en unos archivos que están en el Ministerio de Justicia y a los cuales no tiene acceso ni la policía. Con lo cual, si una persona ha pasado por la prostitución, es información confidencial y esto no va a afectar ni a su futuro laboral, ni a que le retiren la custodia de los hijos, etc. Luego, aparte, bueno, otras cosas positivas del modelo de Nueva Zelanda, pues que, por ejemplo, todas las prácticas sin profilaxis están prohibidas por ley. Y luego, además, persona que quiere salir del trabajo sexual, persona a la que se le ayuda activamente a buscar otro empleo y además a la que se le da una paga hasta que pueda encontrar ese empleo, ¿vale? Según Catherine Healy, que es una de las impulsoras de este modelo, la paga es de manera indefinida. Es decir, a nosotras nos parece un modelo, excepto lo que sí criticamos es que las personas extranjeras no pueden ejercer la prostitución, sobre todo si la han ejercido en sus países previamente. Esto al final lo que está haciendo es que haya gente trabajando de manera escondida, clandestina, etc. Es la única falla que le vemos, pero por lo demás nos parece un modelo bastante imitable. Puesto ese marco y aclarados un poco los marcos, modelos, luego vamos a seguir andando, vamos a dar ejemplos del impacto que tienen en las mujeres en los diferentes países esos modelos de los que nos has hablado. Y por ir a algo básico que precisamente está en la raíz de estos modelos o del debate en torno a ellos, ¿por qué consideras la prostitución un trabajo, en este caso, Carol, y no una forma de explotación del patriarcado? Vale, para mí la diferencia entre trabajo y explotación es que en la explotación no hay derechos, en el trabajo sí. ¿De acuerdo? Bueno, esto desde un punto de vista teórico, ya sabemos que luego, a cada reforma laboral, cada vez peor, que luego los convenios no se respetan, que luego no todos los sindicatos son igual de comprometidos, etcétera, ¿no? Y hay muchas situaciones de explotación que no se denuncian. Pero básicamente, si hay un estatuto de los trabajadores, hay bueno, una serie de mecanismos que tendrían que garantizar unos derechos, ¿no? Es para que las personas tengan herramientas legales a las que acogerse en caso de que haya abusos, ¿no? Y de que haya explotación. Nosotras no contamos con esto. Y esto es lo que al final sí que acaba dando situaciones de explotación, pues eso, compañeras que están en los clubs trabajando desde 5 de la tarde hasta 5 de la mañana, que muchas veces no las dejan ni ir al servicio, que muchas veces las obligan a consumir alcohol, drogas, no digo que suceda en todos los clubs, ni en todos los pisos, pero estas situaciones se dan, que las obligan a entrar con clientes que no quieren, que les obligan a hacer prácticas que ellas no quieren. Entonces, todas estas situaciones se dan porque hay una falta de derechos y porque, bueno, persona que protesta, persona a la que le echan, teniendo en cuenta que está viviendo en el club. O sea, no solo la están echando del trabajo, la están echando de su casa, porque nosotras tenemos un problema de acceso a la vivienda bastante importante. Entonces, para mí, para que fuera trabajo, tendría que tener, bueno, es trabajo, pero para que lo fuera plenamente, tendría que tener unos derechos. Y ahora bien, esta pregunta me parece problemática porque, por ejemplo, limpiadoras, mujeres que se dedican al cuidado, etcétera, también están haciendo unos trabajos que podríamos decir están perpetuando los roles de género, ¿no? Porque son labores que siempre han estado destinadas a las mujeres. Y sin embargo, desde el feminismo no nos hacemos la pregunta de ¿pero es que reconocer esto como trabajo no es estar fomentando la explotación, no es reconocer la explotación como trabajo, etcétera? No, asumimos que hay mujeres que muchas veces son cabezas de familia y que necesitan hacer estos trabajos en unas condiciones dignas, ¿no? Yo me pregunto, ¿por qué con el trabajo sexual no sucede lo mismo? Bueno, pues para mí es por ese control social al que se somete la sexualidad de las mujeres y que impide que veamos la sexualidad desde una posición pues, con menos carga emotiva, vamos a decir. Y enseguida vamos a ir a la propuesta que se ha hecho por parte del gobierno español, que me apetece que la valores y que entremos, pero antes sí que nos has dado ahora alguna pincelada, pero te quiero preguntar cómo se está ejerciendo la prostitución ahora en España. Tú me hablas de que, desde tu perspectiva, hay como tres modelos que estarían un poco confluyendo, que sería regulacionista, prohibicionista y abolicionista, ¿no? Según desde tu perspectiva, vamos, menos el prohibido, los otros tres. Ya nos has dado alguna pincelada, pero danos un poco el marco de cómo se está haciendo ahora mismo y también cuáles son esas leyes que yo también al principio, recogiendo un párrafo de vuestra web, nombraba, ¿no? Pues la ley Mordaza, algunas ordenanzas municipales y lo que suponen eso en ese ejercicio diario.
Vale, pues como decía, el regulacionismo lo que establece son zonas donde es legal y donde no es legal ejercer la prostitución. Nuestras compañeras de la calle llevan años, años sufriendo las consecuencias de la ley Mordaza y de las ordenanzas municipales. O sea, pensemos, compañeras que cobran, yo qué sé, voy a decir precios altos, para ser calle, 20, 30 euros por servicio, de repente se ven con una multa de 300, 600 euros, ¿de acuerdo? O sea, gente que cada vez está más asfixiada. Bueno, esto es prohibicionismo, ¿de acuerdo? También la ley Mordaza no solo las castiga a ellas, también penaliza a los clientes, ¿vale? Abolicionismo. ¿Qué pasa cuando se penaliza al cliente? Pues que las compañeras se van a lugares cada vez más arrinconados, cada vez más solitarios, cada vez más alejados las unas de las otras y, por lo tanto, corriendo cada vez más peligro. No solo esto, sino que los clientes, al final, ¿qué hacen? Pues se van a otros espacios a consumir. Se van a clubs, se van a pisos y nuestras compañeras cada vez se quedan con menor clientela, ¿vale? Para afrontar multas y para afrontar sus gastos diarios. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que mientras que los ayuntamientos y el gobierno están poniendo esas ordenanzas, estas multas con las que disuaden de ir a consumir servicios de prostitución allí, al mismo tiempo están dando licencias a los clubs. Esto es un regulacionismo indirecto. Están dando licencias a los clubs al mismo tiempo que no reconocen los derechos de las mujeres que hay trabajando dentro. El PSOE es un gran experto en este tipo de políticas. Ahora, hoy en día, está presionando para que se apruebe una ley abolicionista. O sea, vemos la doble cara de la jugada. Y, bueno, modelo pro derechos se aplicó un poquito en Barcelona. Precisamente, Ada Colau fue la que frenó que se aplicase la ordenanza municipal. Ada Colau, con la que tanto se mete cierto sector del feminismo, pues ella fue la que miró por la integridad de las mujeres y por su bienestar y hizo que se dejara de aplicar esa ordenanza, que no es que se haya acabado con ella, pero bueno, al menos no está dañando a las compañeras. Vamos con la propuesta del gobierno español. Recordemos que PSOE y Unidas Podemos se va a llevar la propuesta al Congreso y pretende, y aquí leo textualmente, acabar con la esclavitud de las mujeres y sancionar a los prostituidores y castigar al prosenetismo. ¿Cómo? Y resumo mucho por si... Bueno, para que tengamos también ese marco todos y todas. Cambiando la legislación, uno, para perseguir el proxenetismo no coactivo, es decir, recibir dinero de quien se prostituye voluntariamente, y dos, para castigar a quienes alquilen locales para esto. Según el Gobierno, el objetivo es que la ley proteja y dé inserción sociolaboral a las mujeres prostituidas y víctimas de la explotación sexual. También se abre la puerta a una modificación de la ley de extranjería, y lo nombro porque luego lo vamos a mencionar, si nos da tiempo, para que las mujeres que ejercen la prostitución en situación administrativa irregular, bueno, no tengan impedimentos para el acceso a los derechos como víctimas. ¿Cómo lo ves, Carol? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué significa acceder a los derechos como víctimas? Hoy en día, para que una víctima de trata sea reconocida como tal, tiene un periodo de un llamado periodo de reflexión de 90 días en que tiene que pensar si denuncia a la persona, no que la estuvo explotando, sino a la persona que le facilitó el cruce de fronteras, ¿de acuerdo? No solo tiene que denunciarla, sino que tiene que dar información novedosa y útil para la investigación. Es decir, al Estado lo que le interesa es dónde las fronteras son porosas. Perdón. Nada. Al Estado lo que le interesa es dónde las fronteras son porosas. En otras palabras, se instrumentaliza a las víctimas de trata para que digan dónde, por dónde está entrando la migración al país, ¿de acuerdo? Una persona puede decidir denunciar. Ahora, luego nadie le garantiza que realmente vayan a darle los derechos de arraigo, vayan a darle protección a ella, a su familia. Hay gente que denuncia y luego consideran, o sea, no procede. Y al final tiene que volverse a su país, donde está la misma red que la captó y está completamente desprotegida, tanto ella como su familia. Entonces, ¿qué significa acceder a los derechos como víctimas? Significa que las mujeres que están ejerciendo la prostitución de manera irregular van a tener que denunciar a alguien para poder acceder a sus derechos. Además, esta ley lo que penaliza es a quien nos ha alquilado un espacio donde trabajar. Las trabajadoras sexuales en situación irregular van a tener que denunciar a quien les alquiló una habitación
para poder quedarse en nuestro país? O sea, yo no lo sé, me pregunto, que no estoy diciendo que vaya a ser así, pero me pregunto, ¿es que el Estado va a hacer que haya una serie de mujeres que acaben en la cárcel para que otras puedan tener derechos? Porque una cosa es denunciar a quien explotó, ese estamos todas de acuerdo que tiene que acabar en la cárcel. Hoy en día no tenemos programas de reeducación de la gente, yo no estoy a favor del punitivismo, pero hoy en día es lo que hay, ¿no? Bueno, esto daría para un debate, eso es, para un debate muchísimo más largo. Hoy por hoy estamos todos de acuerdo que quien ha estado explotando a otra persona tiene que acabar en la cárcel, pero quien ha estado alquilando una habitación, ¿qué delito ha cometido? ¿Cómo ha dañado la integridad física y psicológica de otra persona? ¿Vale? El Ministerio de Igualdad nos está diciendo que cualquier prostituta en situación irregular va a acceder a sus papeles así. Hombre, a mí, sinceramente, me parecería fantástico. Lo que no sé si es el Ministerio de Interior va a estar dispuesto a darle el arraigo a cualquier persona. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué no se hace esto con cualquier persona en situación irregular? Es que estamos instrumentalizando a la gente para aprobar una serie de políticas, para limpiarle la cara a una serie de políticas, para que no nos puedan acusar de criminalizar. Esto para empezar. Recuerdo que hay víctimas de trata en muchísimos sectores y que hay migrantes en situación irregular explotados en muchísimos sectores, como la agricultura, que estuvieron en las jornaleras, como en el trabajo del hogar, en el cuidado de personas mayores. ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿No se les van a dar los papeles también? Esto para empezar, luego para seguir. Esta medida que quiere aprobar el Gobierno. El Gobierno, bueno, el Ministerio de Igualdad quiere dejar de distinguir entre proxenetismo coactivo y no coactivo. ¿De acuerdo? Y quiere ponerlos... Separarlos. Al contrario, quiere considerar el proxenetismo no coactivo, es decir, cualquier persona que se lucre con el ejercicio de la prostitución, lo quiere poner al mismo nivel que el proxenetismo coactivo. Esto no va a ayudar absolutamente a nadie. Pero es que considerar que quien nos alquila un espacio para trabajar está de alguna forma coaccionándonos o aprovechándose del dinero que nosotras ganamos mediante el trabajo sexual, a nosotras no nos ayuda, porque es que, como decía antes, nosotras tenemos un gran problema de acceso a la vivienda. Muchas veces tenemos que alquilar espacios que están, donde los precios están infladísimos, o sea, a raíz de esta situación de falta de acceso a la vivienda, hay una clara especulación, ¿vale? Hay gente que vive de arrendarnos habitaciones, pero es que muchas veces no tenemos otra salida. Entonces, va a empezar a haber un montón de desahucios, va a empezar a haber un montón de mujeres en la calle. El Estado no está proponiendo una alternativa habitacional. Luego, no solo eso, sino que los vecinos ya hoy en día muchas veces vigilan y hostigan los pisos donde se ejerce la prostitución. A raíz de esta ley van a saber que tienen una herramienta con la que echarnos directamente. No solo esto, la gran mayoría de personas que son trabajadoras sexuales están en situación administrativa irregular. No creo que les hagamos ningún favor aumentando la presencia policial. Además de esto, mucha gente que antes era trabajadora sexual hoy en día sobrevive arrendando habitaciones. ¿Qué alternativa le dan a estas personas? Hoy en día a lo mejor ya es que son mayores para seguir ejerciendo la prostitución. Y ese es el ámbito que conocen, ese es el ámbito en el que se mueven. Nadie les está dando ni una jubilación, nadie les está dando ninguna alternativa. ¿De acuerdo? Y luego que muchas compañeras, que son precisamente las más precarias, no pueden permitirse pagar un piso entero. Entonces, ¿qué hacen? Arriendan habitaciones a otras compañeras para poder compartir gastos. Ese tipo de legislaciones se han aprobado en otros países, como por ejemplo Argentina. En Argentina, cuando se hace lo que aquí se llamaría una redada, que ahí tiene otro nombre, llega la policía, muchas veces en plan militarizado, muchas veces con armas en la mano, y al final la que abre la puerta o la más mayor a la que contesta el teléfono, esa es la que es considerada proxeneta y es la que acaba yendo a la cárcel.
Estos delitos lo que hacen es aumentar, o sea, a quienes más afectan estos delitos al final es a las mujeres, perdón. Perdón, me he puesto un poco nerviosa. Tranquila. Estas leyes, eso es, estas leyes al final a quien acaban castigando en un 40% es a las mujeres. Mujeres que muchas veces no están cometiendo un delito, ¿vale? Pero que acaban en prisión, y esto lo dice un informe de Cecilia Varela, que es una aliada que trabaja muy de cerca con AMAR, que es el Sindicato de Trabajadoras Sexuales Argentina. ¿De acuerdo? Ese tipo de ley se ha aprobado también en Noruega, que luego vamos a hablar un poquito más de lo que sucede en Noruega. Yo creo que si se quiere acabar con la prostitución, o se quiere acabar con las situaciones en que a la persona no le queda más remedio que estar en la prostitución por una coacción económica, ¿vale? Vamos a diferenciar trabajo sexual y trata, que ahí hay otras coacciones y habría otras formas de acabar, pero si se quiere acabar con el trabajo sexual hay que dar alternativas económicas. Pero bueno, con estas medidas realmente no se va a solucionar. Uh-huh. Vamos por partes, que me he ido apuntando 20.000 cosas, a ver, y todas importantes y relevantes. ¿Tú te consideras víctima? Y esto te lo pregunto porque la terminología es importante, obviamente se utiliza en la propia propuesta del gobierno legislativa, y querías además que lo nombráramos tal cual, y a mí me apetece. ¿Ejerces la prostitución libremente? ¿Cuál es tu situación? Ahí está, un apunte más. Sí, exactamente, la ley pone en el centro el consentimiento de las mujeres, pero dice que en nuestro caso, quien extraiga un beneficio económico, aún con nuestro consentimiento, será penalizado con cárcel. Es decir, que nuestro consentimiento para este Ministerio de Igualdad no cuenta, nos está poniendo en una condición no de mujeres, sino de niñas, ¿de acuerdo? De personas que no son capaces de decidir por sí mismas. En cuanto a la pregunta de si yo me considero una víctima, si ahora mismo te dijera que sí, mi vida sería mucho más fácil. Es así, si ahora mismo dijera soy una víctima, la gente me perdonaría por haber sido prostituta. La gente empatizaría conmigo. Tendría muchos menos problemas para relacionarme, quizás mi futuro laboral, en el caso de que yo quisiera dejar el trabajo sexual, no peligraría tanto, ¿no? La gente estaría, pues eso, mucho más dispuesta a redimirme. Yo viviría mucho más tranquila, nadie me acusaría de estar blanqueando la explotación sexual ni de pertenecer al mundo del crimen, etc. Yo empecé a ejercer la prostitución porque me vi en unas circunstancias con una serie de coacciones, ¿sí? Y de violencia económica y de, bueno, otras violencias más o menos simbólicas, etc. Sí, sí. Pero, no obstante, yo soy responsable de haber empezado a ejercer la prostitución. Y esto lo digo por dos razones. Una, hoy en día la manera en que se trata la situación de víctima, yo la considero bastante perversa. ¿Por qué? No se da. Desde cierto sector del feminismo y desde las instituciones, no hay un acercamiento a la víctima para preguntarle qué es lo que necesita y que sea ella misma la que exprese qué es lo que necesita o deja de necesitar. Desde estos sectores lo que hay es una revictimización para, al final, dirigir la vida, la conducta, incluso el pensamiento, las emociones, el discurso de las víctimas a donde sea políticamente útil para construir una sociedad utópica que se planea construir, ¿de acuerdo? Es decir, se le quita cualquier legitimidad, cualquier agencia, cualquier sentido de la responsabilidad para al final realmente cosificarla y dirigirla, para sustituir su voluntad por la voluntad del movimiento político, institución, industria de la empresa, perdón, empresa de la industria del rescate, etc. Esto para empezar. Y luego para seguir, porque si algo caracteriza a los seres humanos es el sentido de la responsabilidad, ¿de acuerdo? Sin sentido de la responsabilidad no hay ética posible, y sin ética no hay feminismo. Por lo tanto, yo soy responsable de haber empezado en la prostitución y por lo tanto no soy una víctima, soy una mujer trabajadora.
¿Se está escuchando lo suficientemente la voz? Hablabas de la infantilización de las mujeres que ejercen la prostitución. ¿Cómo consideras que está habiendo ese acercamiento a vuestra voz, a vuestra opinión, si lo está habiendo en su caso? Bueno, yo considero que desde hace unos años hasta ahora el movimiento pro derechos sí que ha ido trabajando bastante y ha abierto muchísimos espacios. Pues ya estamos en sindicatos, algunos partidos políticos como la CUP, por ejemplo, tuvo a una trabajadora sexual como consellera de Ciutat Vella, a Paula Esquerra. Después, algunos partidos políticos sí han querido reunirse con nosotras. Después, algunos medios de comunicación también, sobre todo El Salto, contextos sí que nos dan algunos espacios, movimientos sociales, este espacio mismo, o sea, poco a poco sí que vamos conquistando espacios. Ahora bien, lo que es el discurso mayoritario, los medios de comunicación más fuertes, etcétera, no, ahí seguimos bastante vetadas. Con las consecuencias que esto tiene, que no es ya un descrédito, esto, bueno, podría ser indignante. El problema es que al final se presiona para que se aprueben leyes que nos acaban perjudicando, y a quienes más perjudican no es a las trabajadoras sexuales como yo, la verdad, es a las trabajadoras sexuales que hacen en la calle, que están en los clubs, en los pisos, las que no tienen papeles, a las mujeres trans, es a las que están en situaciones más precarias. Una de las cuestiones que se sostiene desde el ámbito abolicionista, y también estoy contraponiendo algunas de esas ideas para que ahondemos en ellas, es el impacto atroz de la prostitución en los cuerpos y la mente de las mujeres. Y también me gustaría preguntarte por eso, por la salud mental, por la salud física de las mujeres que ejercen la prostitución. Vale, a ver, empecemos por la salud física. Yo desde el abolicionismo escucho que si la prostitución es un trabajo, tendría que pasar por una serie de protocolos, ¿no? Casi como si tuviéramos que trabajar con un traje de buzo, ¿vale? Y esto voy a decir, cualquier cursillo de educación sexual básica de los que se dan en los institutos, que los dan profesionales con la responsabilidad de que esos chavales acaben teniendo relaciones sexuales, eso es, seguras, cualquier cursillo lo que dirá no es ni guantes ni un traje de buzo, no. Dirá que se necesita profilaxis. Fin. O sea, no hay más, ¿vale? Esto en cuanto a las infecciones de transmisión sexual. Después, otro tipo de prácticas. Eso cada cual tiene que poner el límite o debería tener las herramientas legales suficientes como para poner el límite de cuáles son las prácticas sexuales que está dispuesta o no está dispuesta a hacer. Y repito, y me reiteraré todas las veces que haga falta, si tuviéramos una legislación que nos diera ese poder, pues ahí tendríamos muchos menos problemas a la hora de establecer esos límites. Esto en cuanto a la salud física. En cuanto a la salud mental, obviamente la prostitución no... Yo no me gusta hablar de forma esencialista, no es de una manera en cualquier espacio, siempre depende, como todo, de las condiciones materiales, económicas, legales y simbólicas, ¿vale? En cuanto a salud mental, hablamos de condiciones simbólicas. Si una persona es completamente consciente de que lo que está haciendo es un trabajo y no es violencia, en ese momento no va a aceptar muchísimas cosas que le hagan daño. Va a poder poner el límite. Si una persona tiene ese empoderamiento, no va a permitir que sucedan cosas que vayan en contra de su integridad física y psicológica. Y si nosotras repetimos hasta la saciedad trabajos sexuales, trabajos para que nos escuchen, todas esas que no están ni dando la cara, quizás no están empoderadas, quizás, sobre todo las que están empezando, para que se mentalicen de que lo que están haciendo no es violencia, es un trabajo y por lo tanto no tendría que atentar contra ellas, ¿vale? Después, acerca de cosas que se repiten desde el abolicionismo, como que las consecuencias de ejercer la prostitución pues son la disociación, el trastorno de estrés postraumático, etc. Yo en 2020 acabé el grado de psicología. Mi trabajo de fin de grado fue consecuencias psicológicas del estigma de prostituta, ¿de acuerdo? La bibliografía de mi TFG tiene 3 páginas.
con artículos que tenían, obviamente, estudios de campo, etc. En ninguno de estos estudios encontré mención a que el acto sexual repetido una vez, otra vez, otra vez, fuera lo que da pie al final al trastorno de estrés postraumático. ¿Que había violencia? Sí. ¿Que esa violencia puede generar trastorno de estrés postraumático? Sí. ¿Que hay un estigma fortísimo que puede generar ansiedad y depresión? Por supuesto. Por supuesto. Si es que a mayor estigmatización y a mayor leyes punitivas, más peligra nuestra salud, no solo física, sino también mental. Pero vuelvo a decir, cambiemos las condiciones de ejercicio, acabemos con las ordenanzas municipales, demos herramientas psicológicas y legales a las mujeres para que se defiendan, para que cuando un cliente traspase los límites vayan a la policía a denunciar y la policía no les diga, ah, bueno, es que estos son gajes del oficio, para que los perpetradores no se sepan tan impunes y puedan hacer todo lo que quieran. Cambiemos estas condiciones y entonces mejorará la salud física y la salud psicológica de las mujeres. Luego otra cosa, los criterios diagnósticos para el trastorno de estrés postraumático. Bueno, pues si se consulta el DSM-5, veremos que uno de los criterios diagnósticos es la evitación de los recuerdos y pensamientos relacionados con el hecho que originó ese trastorno de estrés postraumático. Si nosotras tuviéramos si nosotras padeciéramos TEPT, no podríamos ir a trabajar cada día, porque estaríamos evitando constantemente el lugar donde supuestamente estamos padeciendo ese trauma, ¿no? Hay otra cosa que querría decir. Un trastorno de estrés postraumático y un trastorno disociativo son trastornos muy, muy, muy incapacitantes, ¿de acuerdo? No es que yo tenga una memoria y me ponga un poco nerviosa, no, realmente hay pérdidas de sentido de la realidad, hay pensamientos intrusivos, hay una sensación de malestar muy fuerte, etc. Para mí, a mí como graduada en psicología, como persona que está estudiando un máster de psicoterapia, me ofende que estas terminologías se utilicen a la ligera, ¿de acuerdo? Se utilicen para seguir fomentando un estigma y para seguir, sobre todo, restando credibilidad a las personas que estamos en el trabajo sexual. Y además me ofende que se emplee una terminología psiquiátrica para restar credibilidad a una persona, ¿de acuerdo? Un trastorno de estrés postraumático no es cualquier cosa, hay gente que lo padece, que realmente sufre mucho las consecuencias de esto y creo que tendríamos que hablar con un poco de propiedad. Gracias. Llego a casa, un tipo bajó que llevaba una navaja, yo le abrí la puerta, en casa éramos 9, nos amenazó con una navaja y nos robó el dinero y los teléfonos. Nos obligó a mantener relaciones sexuales con él. La policía tardó 2 o 3 horas en llegar. Nos llevaron a todas al hospital y nos buscaron un hotel para 2 noches. Luego volvimos a casa y 2 días después el arrendador nos echó a la calle. La policía lo presionó. Nos dio 1/2 día para irnos. Estuve deambulando por Oslo durante horas con mi equipaje hasta que encontré un lugar donde quedarme. Esto es un fragmento de la voz de una mujer, de Mercy, que recoge un informe de Amnistía Internacional, el coste humano de machacar el mercado, la penalización del trabajo sexual en Noruega. Y lo he traído aquí un poco porque me apetece preguntarte por las consecuencias que ha tenido el abolicionismo, que es lo que, el marco legal que se quiere implantar en el Estado, en los diferentes países en los que se implanta. Hemos puesto este ejemplo de Noruega, pero por ejemplo en Suecia se lleva con ese marco 20 años y la pregunta es, ¿denunciáis que aboca situaciones en algunos casos de mayor inseguridad y riesgo, ¿no? Sí, exactamente. Ese es el testimonio de una mujer nigeriana que estaba con sus compañeras en casa. En los países abolicionistas es delito alquilarle un piso a una prostituta. De hecho, es el Estado, o sea, si existen pruebas de que hay una persona ejerciendo la prostitución y de que el dueño era consciente de esto, al dueño le quitan la propiedad de ese piso.
Entonces, esto, como decía antes, lo único que conduce es a la clandestinidad. En Francia, desde que se aprobó la ley abolicionista, bueno, ahora proliferan los robos, las violaciones a las compañeras, etc. Las compañeras de la calle, cada vez en lugares más apartados. En el bosque de Bolonia, en París, por ejemplo, siempre ha habido prostitución. Pero ahora las compañeras se van a lugares muy, muy, muy adentrados en el bosque de Bolonia. Ahí están muriendo mujeres. Un ejemplo fue el de Vanessa Campos, que fue asesinada en 2018 por una banda de ladrones. Porque es que cuando el trabajo sexual se clandestiniza, al final a lo que está llamando es a todas estas figuras que aprovechan la indefensión para sacar cualquier partido, para agredir, etc. Entonces, bueno, sigo hablando sobre... Sí, donde tú quieras, lo que tú quieras, quiero decir, pero bueno, sí, al margen de los ejemplos que has puesto, las consecuencias que podría tener la implantación del marco que ya has nombrado un poco, ¿no? Pero en muchos casos clandestinizar, digamos, la actividad, precarizarla y que se generen mayores situaciones de riesgo, ¿no? Sí, exactamente, esto es. Bueno, Una cosa, entonces, claro, también tenemos que pensar que si una mujer ha padecido una agresión, va a tener miedo de denunciar a la policía, porque claro, eso ya va a decir, yo soy prostituta, estoy en tal piso, ya eso va a desencadenar, pues eso, un desahucio. Pensemos que muchas veces son mujeres que son familias monomarentales, ¿de acuerdo? No solo se queda en la calle ella, se queda en la calle toda su familia. Perdón, ya está. No me pidas perdón. Quienes abogan por abolir la prostitución, Carol, defienden que regularla hace que se incremente el proxenetismo y la propia prostitución con una especie de efecto llamada. Quería preguntarte también por esto. Después mostraré unas gráficas de informes que he traído sobre las cifras de trata que ha habido en Alemania desde el 2013, ¿de acuerdo? Pero la verdad es que en Alemania, por ejemplo, una no puede conseguir los papeles a través de la prostitución. O sea, aparte de que, bueno, nosotras, como he dicho antes, no defendemos el modelo alemán, ¿no? Pero la prostitución constituye una excepción no solo para conseguir los papeles, sino que tampoco se pueden ofrecer empleos de prostituta en el INEM, ¿vale? En la oficina de empleo, ni tampoco a través de los periódicos. Esto aprovecho para decirlo. Se suele decir que si aquí se legalizara la prostitución, la que no aceptara un trabajo de prostituta perdería su prestación por desempleo, ¿no? Bueno, esto viene de una chica de 19 años, de Alemania precisamente, que se fue a buscar trabajo, ya se pensaba, creo que era en una sauna o algo así, y cuando llegó se encontró con que era un prostíbulo, ¿vale? Entonces, claro, puso el grito en el cielo. El periódico Der Spiegel recogió esta noticia y dijo, bueno, ¿qué sucedería si la prostitución fuera un trabajo como todos los demás? Pues eso, que lo ofrecerían en las oficinas de empleo, perderíamos la prestación por desempleo, etc. A todo esto, la chica se enteró porque la había leído en un periódico, pero fue una cosa que se coló en ese periódico, ¿vale? Fue un error. La Voz de Galicia cogió esta noticia de Der Spiegel y la tradujo parcialmente, o sea, hizo un corta y pega y la tradujo a su manera. Y de ahí viene el bulo de que en Alemania puedes perder la prestación por desempleo si no aceptas un trabajo como prostituta. Pero no, no es así. Sin prostitución no hay trata. Vale, vamos a empezar con el tema de la trata, que obviamente es imprescindible para abordar el tema del trabajo sexual. Muy bien, esto he puesto aquí la barra de direcciones y todo para que podáis ver de dónde saco, o sea, podáis ver la fuente de la que saco la información, ¿de acuerdo? Esto es un informe de la OIT. En el mundo hay 40,3 millones de personas en situación de trata, de las cuales, a ver si sale el cursor aquí, 4,8, de las cuales 4,8 están en la prostitución, bueno, perdón, en la explotación sexual forzosa, al mismo tiempo que hay 15,4 en matrimonio forzoso, luego vemos que también hay trata laboral, hay trata, bueno, esclavitud por parte del Estado, etc. Si vemos la trata desde una perspectiva de género y consideramos que tenemos que cambiar nuestras costumbres para que deje de haber trata y que, por lo tanto, los hombres dejen de consumir servicios de prostitución para que deje de haber trata, lo que tendríamos que hacer también es acabar con el matrimonio, porque vemos que
que da pie a entre 3 y 4 veces más trata el matrimonio forzoso que la prostitución, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tendríamos no solo que acabar con el matrimonio, sino acabar con cualquier conducta sexoafectiva que se pareciera al matrimonio, es decir, con la monogamia, y tendríamos que estar las feministas, ¿no?, vigilándonos entre nosotras a ver quién tiene la relación más menos monógama y a ver quién es más culpable de la trata en matrimonios forzosos. Esto, que parece irrisorio, ¿no?, es lo mismo que se está haciendo con el trabajo sexual, criticando pues eso, quién ve porno, criticando incluso qué prácticas sexuales acaban dando pie a la cosificación y cómo eso al final acaba dando pie a la trata de prostitución, con fines de prostitución forzada, ¿vale? O sea, yo creo que las cosas no vienen por efecto mariposa, sino que las relaciones causales son otras y que el análisis, bueno, debería ser un poco más ajustado. Vamos a seguir. ¿Qué porcentaje de gente que, o sea, de mujeres que están en la prostitución están en situación de trata? Ese es un informe de la ONU, ¿de acuerdo? Y dice así: considerando que se identifica alrededor de una de cada 20 víctimas de trata, su número en Europa ascendería a 140.000 aproximadamente. ¿Vale? Esto lo amplié por si acaso no se veía. Y dice así, dice, alrededor de una de cada 7 sería víctima de trata. La cifra es elevada, pero verosímil. Es decir, la ONU cogió la cifra total de víctimas de trata, la multiplicó por 20 porque dedujo que se detectarían muy a la baja y lo que salió fue una de cada 7. Esto, repito, lo dice la ONU, ¿vale? No lo digo yo. Quien quiera saber si la información es verídica o deja de serlo, mejor que escriba a las personas responsables de este informe. Muy bien. ¿Vamos con Euskadi? Sí, te iba a decir que precisamente una de las cuestiones a la hora de preparar este debate, que lo comentábamos, era la dificultad de encontrar datos relativos a qué porcentaje de mujeres son obligadas a prostituirse, y yo te mencionaba la dificultad de encontrar en este caso datos relativos a Euskadi, ¿no? Y yo también me había vuelto un poco loca buscando algunos informes en los que se ofrecían esos datos, que en algunos casos se hablan de porcentajes desde el 14 hasta el 80%, ¿no?, dependiendo de dónde se mire. Datos de Euskadi, datos más locales, ¿es difícil encontrar este tipo de datos? ¿O no? ¿O hay que saber mirar, Carol? Yo tengo aquí esto, el que no sé, a ver, un momentito, esto es. Esta es la fuente original, este es el informe del CIDCO, es un informe realizado por el Ministerio de Interior, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la barra de direcciones donde lo podéis, toda esta información la tenéis en internet y es muy fácil de encontrar, ¿vale? Dice, personas en situación de riesgo, ¿de acuerdo? En el País Vasco vemos 2016, 423, etcétera. 2020 fue un año un poco extraño, ¿vale? Entonces, vamos a decir, 2019 hubo, por ejemplo, 240 personas en situación de riesgo, ¿vale? Aquí abajo del todo he puesto en un cuadro, o sea, vais a ver ahora, este es el cuadro que he ampliado, ¿vale? A posteriori, esto es. Dice así, se entiende por persona en situación de riesgo aquella que ha sido identificada en el transcurso de una inspección administrativa en un lugar de ejercicio de la prostitución mientras se ejercía dicha actividad. Lo he transcrito porque se ve muy borroso, pero repito, podéis encontrar esta información en internet. ¿Qué quiere decir esto? Que una mujer en un club durante una inspección por parte de la policía ya era sospechosa de estar en situación de riesgo. Sin más. Esto es lo que dice el informe del CIDCO. CIDCO, Centro de Investigación contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Vale. Cifras sobre trata, ¿vale? Trata con fines de explotación sexual. Bueno, pues aquí tenemos País Vasco. En 2019 hubo, se supone, repito, 17 personas en situación de trata, ¿vale? En todo un año. Yo no digo que sea verídico, que no, esto es el informe del CIDCO. Ahora bien, víctimas de explotación sexual. Vemos que aquí trata sexual y luego explotación sexual.
¿Cuál es la diferencia, según el CITCO, entre trata y explotación? No lo especifica, o al menos yo no lo he encontrado. Yo lo que sospecho es que la diferencia es la siguiente. Para que una persona, como he explicado antes, sea considerada víctima de trata, tiene que pasar un proceso judicial muy costoso, ¿vale? Puede ser que haya personas que han huido de una red, pero al final deciden no declarar a la policía. ¿Es que estas son las personas que el CITCO contabiliza como víctimas de explotación sexual y no como víctimas de trata? Pues pudiera ser, pues pudiera ser. ¿Que pudiera haber más? Pues quizás. Pero en todo caso, a quien hay que pedirle cuentas de por qué no está detectando mejor la trata, no es a nosotras, es a la policía. ¿De acuerdo? Nosotras no tenemos ni los medios, ni tenemos el poder político, ni social, ni económico. ¿De acuerdo? Ojalá pudiéramos hacerlo nosotras. Es más, muchas veces son las mismas compañeras las que acaban hablando con la policía y dicen, creo que esa persona de ahí está en situación de trata. Nuestras compañeras de la calle tendrían mucho más fácil denunciar cuando una mujer está en situación de trata si no fuera porque muchas veces la misma UCRIF, unidad, es algo así como unidad de detección de falsedad documental, algo así, ¿de acuerdo? Es una unidad de la policía que se supone que está encargada de detectar cuáles son las mujeres en situación de trata. La misma unidad de la UCRIF se dedica a acosar y a dar tratos vejatorios a nuestras compañeras que están captando clientela en la calle. Entonces, ¿qué colaboración puede existir ahí cuando es la misma policía la que está haciendo un claro ejercicio de poder sobre personas que están precarizadas, que están en una situación de bastante indefensión? Vale. De todas formas, yo también quiero decir una cosa. A mí, que sea el 99, el 90, el 85, el 80, el 14 o el 3%, a mí esto, sinceramente, me resulta irrelevante. A mí lo que me importa es que hay unas políticas de extranjería que están haciendo que las personas, para poder acceder a nuestros países europeos, tengan que contar con estas figuras ligadas al mundo del crimen y que luego estén aquí en situación de indefensión, en que si denuncian, muchas veces son deportadas a sus países, en que si denuncian se ven en situaciones de riesgo, etc. Esto es lo que tendríamos que estar mirando. Y no diciendo si la prostitución es o no es legítima porque hay tanta gente en situación de trata. Esto es lo que tendríamos que estar denunciando. Vamos a hablar también, si te parece, y pego un pequeño salto si hay algún detalle que se te quede, me vas diciendo, por avanzar, sobre la ley de extranjería. Y lo citaba también al principio, Carol, porque se estima que entre un 75 y un 90% de las mujeres que ejercen la prostitución pueden ser extranjeras. Las personas, además, que terminan en las redes de trata, en algunos casos, no todas, pero son mujeres que estaban tratando de emigrar, que se quedan atrapadas, que se quedan sin papeles, y claro, esto nos remite a la ley de extranjería, y también quiero poner este tema sobre la mesa. Si no abordamos un debate más global, metiendo también, obviamente, también la situación de las mujeres migrantes y las mujeres en situación irregular o sin papeles, ¿se puede abordar el debate sobre la prostitución, sobre la situación en la que se ejerce la prostitución? Yo creo que no, o sea, que la ley de extranjería es una pieza fundamental precisamente por eso, porque la inmensa mayoría de personas de mi colectivo son personas migrantes. Es más, yo voy a hablar a título personal, ¿de acuerdo? No hablo ni por mi colectivo ni por el movimiento de trabajadoras sexuales. Yo creo que reconocer el trabajo sexual como trabajo y aprobar una ley sin haber hecho una gran modificación de la ley de extranjería que garantice los derechos a las personas migrantes, eso sería, bueno, eso sería enviar a muchísima gente a la clandestinidad, y yo personalmente no estoy dispuesta a hacerlo. Por mucho que esto perjudique, me perjudique a mí, perjudique a mi colectivo, yo no estoy dispuesta a que personas que tienen muchos menos privilegios que yo acaben en una situación de completa clandestinidad. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer es, para empezar, garantizar el asilo, la protección, los derechos y la reparación también económica a las personas que han pasado por una situación de trata, cosa que es muy difícil. O sea, de todas las personas que han denunciado, la cantidad que al final acaba recibiendo una compensación económica es irrisoria, y la cantidad que reciben es irrisoria.
Y aquí voy a citar un informe de Human Rights Watch, que también lo podéis encontrar, que denuncia que las fronteras son porosas para la trata. Después, cuando los estados, o sea, cuando se desarticulan redes de trata, ese dinero que ha estado, ¿no? Ese dinero que ha estado engrosando esa organización criminal, Human Rights Watch dice que no se sabe dónde va a parar, cuando tendría que estar en los bolsillos de sus legítimas propietarias, que son las personas que han estado siendo explotadas, ¿no? Entonces, que por aquí hay cosas que no suenan muy bien, yo lo tengo bastante claro. Que hay intereses en que la ley de extranjería siga como está porque interesa tener... No interesa que no vengan los migrantes, no. Lo que le interesa al Estado es tener personas en una situación muy vulnerable que pueden ser explotadas impunemente en cualquier sector, repito. Entonces, bueno, a quien hay que pedirle las cuentas de por qué existe la trata, repito, no es a las trabajadoras sexuales, es al señor ministro de Interior. ¿Qué hay que dar o ofrecer a las mujeres que ejercen la prostitución? Si crees que hay que ofrecerles, si quieres o no, y en caso de que sí, ¿qué hay que ofrecer como alternativa laboral? Claro. De acuerdo. A las mujeres que no quieren estar en el trabajo sexual, nosotras exigimos al Estado que les dé una alternativa laboral, pero una alternativa laboral que no sea ni feminizada ni precaria. ¿De acuerdo? Pues que es que muchas veces vienen de allí, vienen eso de limpiar casas, vienen de hacer todos estos empleos feminizados y no les daba para cubrir sus gastos, porque son cabezas de familia. O a lo mejor son personas migrantes que vienen aquí a hacer todo el dinero que puedan para volver a sus países y montar un negocio con el que salir de la pobreza. O a lo mejor son personas migrantes que tienen que enviar dinero a sus países, ¿vale? Hay proyectos migratorios y hay proyectos de vida en general. Entonces, para empezar, no todas quieren abandonar el trabajo sexual, pero las que por X motivos no quieran estar en él, pues sí, el Estado debería garantizar esta salida. ¿Qué sucede? Que no la garantiza. Medios hay. ¿Pero qué sucede con estos medios? Estos medios se destinan a asociaciones, a ONGs, etcétera, donde al final el dinero acaba, pues eso, en psicólogas, trabajadoras sociales, en toda una serie de infraestructura, y al final lo que llega para las mujeres es mínimo, ¿de acuerdo? El Estado ha tenido medios y ha tenido tiempo suficiente como para disminuir a las mujeres que trabajan en prostitución, y que no haya ahí nadie forzado a estar porque las circunstancias no le dejan más alternativa, pero lo que ha habido es una falta de voluntad política. Es más, las pocas iniciativas que hay son iniciativas privadas como APRAM, Asociación por la Reinserción de la Mujer Prostituida. APRAM saca a las mujeres de la calle para ponerlas a coser. Esto ya, para empezar, para ponerlas a coser por sueldos precarios. Hay entrevistas que dicen que, bueno, que hay como que convencer a esas mujeres de que no tienen que seguir haciéndose cargo de sus familias ni seguir enviando dinero a los países de origen, que se liberen de esa carga. Oye, la que quiera hacerlo, no hay ningún problema. Pero también, ¿qué sucede con esas familias en el país de origen? ¿No? Es que a través de la revictimización están haciendo también un juego psicológico que a lo mejor no es quizás lo que la misma persona querría, pero todo hay que decirlo, nosotras a través del estigma podemos llegar a ser muy manipulables, porque es nuestro gran talón de Aquiles. Entonces, cuando hay una revictimización no hay precisamente una comprensión, una empatía hacia las circunstancias de la otra. Es lo que decía al principio, es vaciar a la otra de la voluntad para implantar la voluntad que a una más le convenga. No solo esto, sino que Abraham recibió denuncias por parte de sus mismas trabajadoras sociales, diciendo que muchas mujeres volvían a la prostitución por lo mal que acababan en el mismo recurso, porque los tratos que estaban recibiendo no eran muy buenos. La verdad, la comida estaba contada, incluso los polvos de la leche estaban contados. Si una mujer quería merendar una pieza de fruta, obviamente se la tenía que descontar del postre del mediodía. No se le permitió a una mujer abortar, a otra no se le permitió llamar a un hijo enfermo, se les ponía medicación en la cena. Esto no son cosas que diga yo, son cosas que han denunciado las mismas trabajadoras sociales, que también
denunciaron mobbing por parte de los cargos de los altos cargos, vamos a decir, de APRAM. Entonces, bueno, vemos que realmente no está habiendo alternativas. ¿Cómo crees que hay que actuar con los proxenetas y los hombres prostituyentes? Proxenetas, obviamente, quien ha estado forzando a una mujer a ejercer la prostitución en contra de su voluntad y se ha estado lucrando de este dinero, etcétera, no, o sea, es castigo penal, ¿de acuerdo? Obviamente esta persona tiene que ir a la cárcel. A mí me gustaría que nadie sacara después a gente que ha estado traficando con 1.700 mujeres y le hiciera un documental y lo subiera a un escenario y lo convirtiera en estrella, como hizo Mabel Lozano. Me gustaría que estos actos de circo bochornosos no se dieran y que nadie perdonara a ese proxeneta y le dijera que es muy valiente. ¿De acuerdo? Pero bueno, para estas personas, castigo penal. ¿De acuerdo? Proxeneta, ¿entendemos también a quien se lucra con el consentimiento de la otra persona? A esta persona lo que hay que hacer es ponerle una ley que limite su poder, ¿de acuerdo? O sea, a mí el trabajo a terceros no me gusta, yo misma he pasado por trabajo a terceros, yo misma he vivido, no en club, pero sí en pisos, he vivido condiciones abusivas, entonces a mí personalmente no me gusta el trabajo a terceros. Ahora bien, yo no puedo decirle a otra dónde tiene y dónde no tiene que trabajar. Yo lo que tengo que intentar es garantizar que cualquier mujer, decida lo que decida, tenga una legislación que la respalde y tenga una legislación que la proteja en caso de abusos. Eso es lo que yo considero que es mi deber. No erigirme como ejemplo y cuestionar las decisiones de las demás. ¿De acuerdo? Y luego, con los hombres prostituyentes. Los hombres prostituyentes son nuestros clientes. Si se les castigan a ellos, obviamente nuestra condición pasa a ser muchísimo más precaria. No solo esto, sino que, como he explicado antes, pasamos a trabajar en condiciones mucho más precarias, clandestinas, etc. Lo que sí que hay que hacer es poner unos límites. Obviamente, a los hombres hay que enseñarles que una mujer, cobre o no cobre, tiene que ser respetada. Merece ser respetada, sus límites son sagrados y tienen que ser respetados. Eso es lo que hay que hacer. Vamos a ir a... Bueno, en breve vamos a abrir un turno de preguntas, luego por si tenéis algunas. Nos están llegando algunas a través del teléfono de WhatsApp y de Telegram, que lo voy a ir dando ya, 677-1512, 677-1512. Algunas son más reflexiones que preguntas, así que pido que, por favor, si pueden ser preguntas concretas para poder trasladárselas a Carol, pues mejor que mejor. Enseguida vamos a ir terminando y vamos a ver si te parece pasos. Quedaban un par de temas sí, ahí. Dime qué quieres comentar. Hombre, pues quedaba, por ejemplo, el tema de la trata, no habíamos acabado con él, y luego quedaba una cosilla, una entrevista que traje. ¿Quieres que le demos paso antes de darle paso a las preguntas? Nos queda todavía un cuartito de hora, digo, por priorizar temas, porque todavía quedan muchas cosas. Vale. ¿La entrevista de qué era, Carol? La entrevista es una compañera de la calle. Vamos a acabar quizás con el tema de la trata. Sí, de la trata, sí. Vale. ¿Qué querías? Vale, tema de la trata. Obviamente desde el discurso abolicionista se sostiene que multando al putero disminuimos la trata. Vale. Esta es la página de la Comisión Europea, ¿de acuerdo? La podéis buscar. Dice que Suecia es un destino importante, ¿vale?, para víctimas de explotación sexual. En 2015 hubo 162.000 peticiones de asilo, que, de las cuales muchas, especialmente mujeres y niñas, acabaron en la explotación sexual, ¿de acuerdo? Bueno, aquí lo amplié. Después, cuando estuve en la SER, en tu programa, coincidí con, bueno, vino también a debatir una mujer de Árabe abolicionista, dijo que, según la Interpol, en Suecia no había trata. Yo busqué esta información.
La Interpol lo que dice es precisamente lo contrario, que la localización geográfica de Suecia la hace un destino predilecto para traficantes, traficantes, que además ha incrementado el crimen organizado a través de Internet y que... básicamente esto. Y luego, por parte de Estados Unidos, esta mujer también mencionó un informe de Estados Unidos que se había hecho en Nueva Zelanda. El informe de Estados Unidos lo que dice es que el tráfico sexual es la trata con fines de explotación forzada, perdón, de prostitución forzada, es la trata, es el tipo de trata principal en Suecia. Cifras de trata según la policía alemana. Vemos desde el 2013, pues eso, desde el 2013 que había 542, 2017, ¿de acuerdo? En 2017 se aprobó una ley de regulación de la prostitución, pues vemos que las cifras más o menos se mantienen, ¿de acuerdo? Y luego, para acabar, Nueva Zelanda. Traigo a colación el informe hecho por Estados Unidos del que habló esta feminista de Álava abolicionista. Dice que aunque los expertos digan que la ley de reforma de la prostitución de Nueva Zelanda aumentó la protección a las personas que lo ejercen, dice así, las mujeres extranjeras de Asia y de Sudamérica están en riesgo, ¿vale?, de trata con fines de explotación forzada. En riesgo, ya hemos visto lo que significaba antes, en riesgo significa que estás en una situación en que te pueden captar, pero no están diciendo que haya aumentado la trata en sí. Lo que se dice es que algunas migrantes tienen que pagar deudas, etc. Es decir, lo que está fomentando la situación de indefensión son las políticas de extranjería, no es el tipo de legislación que se apruebe en materia de prostitución. Si quieres, vemos alguna cosilla más y luego al final acabamos con la entrevista. Vale. Eso es. Vale. Yo te lo digo porque tenemos ya como bastantes preguntas y reflexiones en torno a... Carol, ¿la prostitución fomenta la cultura del abuso desde tu perspectiva? Vale, vamos allá. Si tenemos que responsabilizar a otra mujer de cómo se comportan los hombres, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo es, uno, controlar los comportamientos de las mujeres, con lo cual cualquier comportamiento es susceptible al final de una conducta machista, porque es que resulta que vivimos en un patriarcado. No es que haya mujeres que vivamos más en el patriarcado que otras, no. A mí se me puede acusar de estar fomentando la cosificación, por ejemplo, ¿no? Voy a abrir un paréntesis, ¿qué es la cosificación? La cosificación para mí es desposeer a la otra de legitimidad, ¿no? Y, digamos, es eso, vaciarla de voluntad, convertirla en objeto, hacer que deje de ser sujeto, vaciarla de voluntad, para ser yo la que le imponga mi voluntad. De hecho, por ejemplo, las trabajadoras de APRAM decían que las mujeres usuarias no tenían, no las trabajadoras, ¿no?, sino las usuarias del recurso, no les permitían ni maquillarse ni ponerse escotes porque eso las sexualizaba. Para mí, decir a otra mujer qué es lo que tiene que hacer también es cosificarla en función de mis fines políticos, ¿no? Pero bueno, a mí se me puede acusar de estar fomentando la cosificación, pero es que yo a su vez también podría acusar a otra mujer de estar fomentando la monogamia y con eso dar a entender a los hombres que somos objetos de su posesión y que, por lo tanto, bueno, eso exacerba ese pensamiento de que como somos suyas, en el momento en que los queremos dejar, pues nos matan, ¿no? Yo también podría responsabilizar a otra mujer de que existan los feminicidios. No lo hago porque es que me parece que el responsable de que existan los feminicidios es el asesino, el responsable de que existan las violaciones es el violador, ¿de acuerdo? Entonces, cuando dicen la prostitución fomenta la cultura del abuso, lo que estamos diciendo es los hombres no saben distinguir contextos, ¿no? No porque la prostitución sea un abuso, sino porque yo entiendo que quien viene a contratar un servicio sexual viene a buscar su satisfacción sexual. Esto no quiere decir que se despreocupe de la otra persona, ¿vale? Lo digo desde mi experiencia, sino que, bueno, básicamente lo que viene es eso, es a cumplir su fantasía, es a obtener un placer sexual. Esto, en el contexto de trabajo sexual, está todo correcto. Ahora, en otros contextos,
donde hay una relación de mayor o menor intimidad, pues obviamente no es correcto, ¿de acuerdo? Que una persona venga a contratar un servicio sexual y yo estoy ahí ofreciéndolo, independientemente de si deseo o no deseo trabajar, eso para mí no tiene ninguna objeción. Ahora, que esa misma persona después fuera a su pareja o a una mujer que ha conocido una noche, etcétera, y le impusiera su deseo sexual sin tener en cuenta el deseo de la otra persona, pues eso para mí sí que es un abuso. Es decir, las personas somos completamente conscientes de cuál es el contexto en el que nos movemos, ¿no? O la inmensa mayoría de personas lo somos. Decir que los hombres no son conscientes es justificarlos, como ha hecho el patriarcado toda la vida, ¿no? De, ah, bueno, no, es como los animalitos, ¿no? Tú enseñas a un animalito una cosa y la va a repetir ese comportamiento donde sea. Pues no, ni los hombres son animalitos, ni tienen una pulsión sexual irrefrenable, ni son incapaces de distinguir entre contextos. Los hombres tienen un córtex prefrontal perfecto como para saber dónde están en cada momento y cómo tienen que comportarse. Y obviamente lo tienen también para saber que cualquier mujer, esté en el contexto en el que esté, debe ser respetada. ¿Crees que afecta a todas las mujeres este debate del que estamos hablando o cómo afecta? Pues vuelvo a repetir lo mismo, cualquier conducta de cualquier mujer podría estar afectando a todas las mujeres. Lo que sí que creo es que a las mujeres, como decía al principio de todo, se nos educa en relación a la sexualidad pues como con mucha angustia. Porque dependiendo de cuál haya sido nuestro comportamiento sexual, seremos más o menos culpables de las agresiones que padezcamos, ¿no? Y esto se ve, pues eso, en los juicios por violación, por ejemplo, ya sean los juicios institucionales o los juicios que lanza la gente, ¿no? ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías con un tipo al que no conocías? ¿Qué hacías a esa hora vestida de tal manera? ¿Qué hacías habiendo consumido tal sustancia? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí que creo, igual que sostenemos todas las pro-derechos, es que el estigma puta es un dispositivo de control de la conducta de todas las mujeres que atraviesa a todas las mujeres. Nosotras somos el castigo ejemplarizante, ¿no? Si te acabas comportando de determinada manera, que sepas que vas a padecer el ostracismo, que sepas que si te atacan, allá tú vas a estar indefensa, que sepas que nadie te va a defender, que sepas que no tienes derechos, que sepas que bueno, vas a ser ilegítima para toda tu vida, que vas a quedar fuera del resto de papeles, del papel de madre, del papel de pareja, que ya no vas a servir ni para trabajar en otras cosas, ni para militar en otras causas, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí, la cuestión del trabajo sexual afecta a todas las mujeres. Bueno, y hay otro punto más. Es que aquí, de todas las mujeres que hay en la sala, ninguna sabe si mañana le va a tocar ejercer el trabajo sexual, porque esto es una cosa que muchas veces no se decide, esto es una cosa que un día una se ve sin dinero y que no le queda más remedio. Entonces, si sucediera eso, yo pido que cada una se pregunte, y las que posteriormente vean el vídeo se pregunten, ¿cómo quieren hacerlo? ¿Con derechos y con aceptación social o sin derechos, expuestas a cualquier abuso, expuestas a leyes que criminalizan y con un estigma para toda la vida que las va a aislar socialmente? Esto es lo que deberíamos preguntarnos, si clandestinas o con derechos, no si prostitución sí, prostitución no, porque es que esto no es un debate teórico. ¿Te parece que vayamos con el vídeo? ¿Si te queda alguna cuestión? Sí, de acuerdo. ¿Sí? De acuerdo. Vale. Muy bien, pues esta es una entrevista que le hice a mi compañera. Ella es ninfa, ella es una mujer trans y migrante también, y ahora nos va a contar, es migrante, es de Ecuador, y ahora nos va a contar un poco. ¿Cuánto tiempo yo llevo trabajando, haciendo trabajo sexual o prostitución, como quieran referirse? Pues yo llevo aproximadamente finales de los 90, para ser concreto, del 97, y yo me inicié en la Casa Campo. O sea, yo soy una puta callejera, se puede decir. Con el cierre de la Casa Campo, pues tuvimos que salir pitando de allí, y muchas invadieron la zona centro de ciudad. Y en mi caso yo me fui a la periferia, a la carretera.
Luego de la carretera estuve en el polígono de Alcalá de Henares y las políticas que, municipales que se dieron ahí, las normativas municipales que se dieron ahí, pues hicieron que cada vez nosotras pues no pudiéramos trabajar porque las multas que nos ponían eran de 600 €. Así que opté por irme a un sitio donde a mí no me gustaba ir a trabajar, pese a que puedo estar cerca de casa, pero no me gustaba porque era una plaza que se cobraba menos. Entonces, fue así como en el 2000, a principios del 2014, aterricé en el polígono de Villaverde. Pero yo ya lo conocía. Desde el 97 yo ya conocía el polígono de Villaverde. Otra cosa era que no fuera a trabajar allí asiduamente porque no me gustaba. Siempre ha sido una plaza para las mujeres que huían de la policía en la Casa Campo, entonces ese era un sitio donde no se las molestaba. Y yo creo que precisamente por eso era una plaza más barata, se cobraba menos de lo que se podía cobrar, por ejemplo, en la Casa Campo, que aún así en la Casa Campo se cobraba menos de lo que se puede cobrar, por ejemplo, en el centro de la ciudad. Estoy hablando de Capitán Haya y de toda esa zona. Bueno. Hay que ver de que desde el 97 que yo empecé a trabajar a esta parte de acá, pues ha cambiado sustancialmente la cosa. Yo puedo decir que gocé de unos tiempos en que la despenalización de la prostitución era una realidad, porque en el 95 este gobierno del PSOE había despenalizado. Entonces, mis compañeras, cuando yo empecé a trabajar, ahí me enseñaron unas cosas, a trabajar, a hacer la calle, a negociar con el cliente, a pactar con el cliente y a discriminarlo siempre y cuando no se ajustaran a lo que estábamos pactando. ¿Qué era lo bueno? Que daba igual que podíamos decirle no a un cliente porque sabíamos que con ese no íbamos a trabajar, pero con el siguiente sí podíamos trabajar. Y muchas veces el primer coche, el segundo coche, el tercer coche, no subíamos porque no había acuerdo, pero el tercero, el cuarto que estaba ahí esperándote, ese te salía y con ese te iba. ¿Por qué? Porque llegabas a un acuerdo, o sea, podías discriminar a los que no te podían gustar. Luego, precisamente como la cosa ha ido cambiando y ha habido criminalización, persecución a las trabajadoras sexuales, evidentemente esto se crean unas condiciones en que no puedas rechazar a ciertos clientes que no se ajustan a tus normas, a lo que tú pactas, a tus reglas. Entonces, sí, es verdad. Yo puedo decir que muchas de las cosas que sé, la forma de negociar, a mí me lo enseñaron mis compañeras. El sexo no, porque el sexo yo ya iba bien aprendidito. A lo que tú dices, ¿en qué circunstancias podemos rechazar a un cliente? Cuando, por ejemplo, me puede pedir unas prácticas que a mí no van con mi sexualidad o no me gustan. Lo que me he dado cuenta es que cada vez las políticas punitivas, las leyes mordazas, han creado, pues, nos han reventado nuestra negociación, porque para nosotros el negociar con un cliente antes de subirte a un coche es indispensable. Yo, y lo digo desde mi experiencia, si yo no estoy de acuerdo con un cliente desde afuera del coche, yo no me subo al coche. Yo no me subo. Y hay leyes que a nosotras nos coartan ese margen de negociación, pues nos deja en la indefensión. Esto es, vemos claramente que lo que realmente está precarizando económicamente y las condiciones de trabajo de las compañeras, que al final tienen que aceptar clientela y a veces incluso prácticas que no querían, son las ordenanzas municipales, son las leyes punitivas, es la ley Mordaza, es la persecución de la policía, que hacen que estas personas estén entre la espada y la pared. ¿De acuerdo? A mayor política punitiva, mayor clandestinidad. Y ya otra cosa, la última ya, que se me ha olvidado comentar. Muchas veces se pone Suecia, ¿no?, como el paradigma de los derechos humanos,
En Suecia se están violando los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. No ya es solo una cuestión de desahucios, no ya es solo una cuestión de multar a los clientes y que al final las condiciones de trabajo sean peores, no, es que se están retirando custodias de los hijos de las trabajadoras sexuales porque no se las considera aptas, ¿de acuerdo? Podéis buscar un documental que se llama Donde las putas no existen, que habla del caso de Eva Marie Tulander. Ella, bueno, estaba con un hombre que era un maltratador, tenía dos hijos pequeños, uno de ellos un bebé, entonces para poder dejarlo empezó a hacer trabajo sexual. Estuvo 2 semanas, se lo contó a una prima suya, la prima se lo contó a los servicios sociales la pusieron en la misma habitación que sus hijos y le dijeron, míralos bien porque es la última vez que los vas a ver. ¿De acuerdo? Y a raíz de ahí estuvo años sin ver. El Estado sueco prefirió darle la custodia de los hijos a un maltratador que incluso durante el juicio estaba teniendo conductas violentas, una persona que ya tenía antecedentes antes que dársela a una prostituta, pero ya no a ella, no, a los padres, ¿de acuerdo? De hecho, hoy en día esos niños no se sabe dónde está, ¿por qué? Porque él al final la mató delante de sus hijos en uno de estos puntos de encuentro, ¿de acuerdo? Y es un caso de tantos que suceden en Suecia. Las compañeras, nosotros tenemos una compañera rusa, de acuerdo, que se fue a Suecia a probar suerte, acabó en un CIE detenida, de acuerdo. La sociedad sueca, al final, lo que está pretendiendo es que se las multen a ellas también. Se han hecho encuestas y al estar dentro de lo que es la criminalidad y fuera del concepto de buen ciudadano, al final la sociedad sueca también quiere que ellas sean multadas y sean criminalizadas. Ahora, eso sí, clientes que han perdido la custodia de sus hijos, cero. ¿De acuerdo? Entonces, pues esto es todo. Bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Si tenéis alguna en la sala. ¿Se me oye? Sí, ¿no? No se me oye. Ahora, perdonad. Que decía que vamos a dar paso a las preguntas. En la sala nos han llegado también bastantes por WhatsApp y por Telegram. Algunas, decía yo, son reflexiones en torno a lo que estamos planteando, al debate, reflexiones en torno a lo que es una víctima, a la libertad. Yo invito a todas las personas que nos están escribiendo que quieran participar activamente en el debate. Bueno, tienen una oportunidad excepcional para hacerlo a partir del día 2. Lo hemos explicado al principio, en un espacio nuevo de la Casa de las Mujeres, que precisamente va a empezar abordando este asunto y que va a coordinar, nos lo explicaba Aitziber Pérez de Cárcamo. Y ahora mismo yo invito a las mujeres, para no abrir ahora un debate, que sí que vamos a trasladarles las preguntas que tienen formato, digamos, de preguntas. Y también hay un mensaje o un par de mensajes en este caso para la propia escuela, que sí que me gustaría leer, porque se hace una propuesta para que se programe una charla sobre la ley abolicionista del sistema prostitucional. Se propone como ponente a Charo Carracedo. Otro de los mensajes va en este mismo sentido. Dice: buenas tardes, veo con preocupación que se está llevando a cabo una charla sobre la prostitución, presentándola como un trabajo que se puede considerar una opción si se llevan a cabo medidas en su regulación, apto para las mujeres. La prostitución es violencia física, psicológica y sexual contra las mujeres. Existe porque existe el patriarcado. Lo realizan mujeres pobres, las jóvenes y adolescentes con recursos. No lo consideran un trabajo cualificado que vaya a satisfacer sus metas e ilusiones. ¿Qué mensaje se ofrece desde el ayuntamiento si no se denuncia que la prostitución está ligada a la pobreza y que como sociedad no nos podemos permitir renunciar a mejorar la vida de las mujeres? ¿Habéis considerado organizar una charla desde un punto de vista abolicionista? Bueno, lo leo también, obviamente, para trasladarlo aquí y para que invitar a las personas también que quieran participar en los debates y en ese espacio de debate que se va a abrir ahora en la propia escuela. Y respecto a las preguntas, es que tengo aquí muchísimos comentarios. Con formato de pregunta, Carol, en una sociedad machista y patriarcal como en la que vivimos y en la que todos hemos sido socializados, ¿de verdad creemos que existe la libre elección, en especial en mujeres o migrantes con pocos recursos? No, y en ningún momento he hablado de libre elección. Yo todo el rato he hablado de coacción económica. Por lo tanto, libre elección no. Pero es que incluso cuando pensamos que escogemos algo libremente, ¿en función de qué lo estamos escogiendo? ¿No? O sea,
digamos, esa subjetividad que escoge, ¿de dónde procede? ¿Dónde se ha formado? ¿Dónde se ha educado? Pero es que incluso las maneras de cuestionarnos a nosotras mismas para deconstruir esa subjetividad, ¿de dónde proceden? ¿No? O sea, podríamos estar así ad infinitum y nos daríamos cuenta de que no, de que la libertad no existe. Como la libertad no existe, menos en un capitalismo, lo que tenemos que hacer es lo que se llama reducción de daños, es decir, tener una legislación que dentro de lo que es la prostitución, que muchas veces no es un trabajo escogido, garantice al menos la integridad física y psicológica de las personas. Y vuelvo a decir, seguir exigiendo al Estado que dé alternativas laborales económicamente dignas para las personas que quieran dejar el trabajo sexual. ¿Qué lectura hace de que los demandantes de sexo sean en su mayoría hombres? Pues bien, yo la lectura que hago es, ¿por qué no hay más mujeres? ¿Por qué las mujeres tenemos que tener la sexualidad tan ligada al afecto, a los vínculos interpersonales y no la vemos, pues eso, como una necesidad de nuestro cuerpo, ¿no? Quizás si lo viéramos como una forma de conectar con nuestro cuerpo, ¿no? Si pudiéramos contratar servicios sexuales y lo viéramos como una forma de conectar con nuestro cuerpo, quizás también podríamos gozar de más empoderamiento y de menos ¿cómo estoy? Qué raro que no me haya puesto espesantes. De menos dependencia emocional hacia las personas con quien establecemos vínculos sexoafectivos. De todas formas, bueno, obviamente hay una lectura que hacer que es la feminización de la pobreza. Y de esto otra vez vuelvo a responsabilizar al Estado. Si el Estado aplicara políticas públicas que se encargaran de la gente que está ya en la exclusión social o a punto de entrar en ese margen de exclusión social, pues habría muchas menos personas en la prostitución. ¿De acuerdo? Lo que hace falta es voluntad política y destinar más presupuestos del Estado a paliar estas necesidades. Familias monomarentales, pues eso. Mujeres divorciadas a que su ex marido no les está dando la paga, perdón, la pensión. Mujeres migrantes que no pueden acceder a otro empleo, mujeres trans que no tienen más oportunidades, etcétera. No sé si hay alguna pregunta en la sala. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Tengo más, ¿eh? Pero digo por si hay alguien que le interesa intervenir. Bueno, más Sí, cuestiones. sí. Al regular la prostitución, ¿no estamos lanzando un mensaje a nuestras hijas, niñas, de que pueden vender sus cuerpos como una opción? Y a nuestros hijos, niños, el mensaje de que si al querer tener relaciones sexuales con una mujer, obteniendo el no de parte de alguna, pueden pagar a otra, aunque esta última no lo desee. Vale, la prostitución no se legitima reconociéndola como trabajo, se legitimaría desestigmatizándola. ¿Vale? La prueba está que, por ejemplo, en Holanda hay mujeres que están siendo despedidas de sus trabajos porque, como he dicho antes, en su vida laboral, de sus trabajos actuales, porque en su vida laboral consta que han estado ejerciendo la prostitución. ¿De acuerdo? Y para desestigmatizar a las trabajadoras sexuales, yo creo que aún nos queda un par de generaciones. Pero luego, o sea, de todas las cosas que se enseñan a las niñas, que yo de verdad me horrorizo con muchas cosas que se les meten en la cabeza. No nos estamos planteando, que también quizás las estamos convirtiendo, pues eso, ¿no? Muchas veces en personas vulnerables, en personas dependientes del otro, etcétera. Entonces, yo no quiero que nadie normalice lo que sería un abuso para su cuerpo. O sea, es la última pretensión que tengo. Lo que sí creo es que sí, vuelvo a repetir, las trabajadoras sexuales gozamos de una legitimidad y gozamos de un poder para poner límites, ese último reducto que somos, porque para eso somos el castigo ejemplarizante, pues quizás no existiría, en el sentido de que, a ver, que me estoy haciendo, os estoy liando un poquito. La sociedad, ¿qué dice? Dice, si tienes determinada conducta sexual, tú eres susceptible de que te suceda cualquier cosa, eres susceptible de que te violen y de que encima tu violador no sea castigado porque tú te lo has buscado. ¿Esto qué hace? Pues como decía antes, esto lo que hace es que las mujeres nos eduquemos en la sexualidad pues con una cierta carga de angustia de no voy a hacer esto porque me van a tomar por puta, no voy a hacer lo otro porque me van a tomar por puta y voy a perder mi legitimidad. Quizás si se anulara
esa figura de castigo ejemplarizante, las niñas vivían con menos miedo hacia su propio cuerpo. Y esto es lo que yo creo que tendríamos que plantearnos. ¿Qué lectura puede hacer usted de la pornografía como prostitución filmada? Vale, pornografía. Yo tengo amigas que hacen porno y obviamente son trabajadoras sexuales, ¿eh? O sea, ahí hay una relación sexual pagada donde todo previamente se ha acordado. Yo la lectura que hago del porno es por qué no hay derechos, como en cualquier otro trabajo. De estos podría hablar mucho mejor, por ejemplo, mi compañera Lucía Fernández, ¿no? De que, bueno, las condiciones en las que se graba, lo que se paga, etcétera. Y el porno no es un lugar que yo conozca porque no lo he hecho nunca, pero bueno, sí que deberíamos preguntarles a las personas que están ahí dentro. Eso sí, también hay compañeras que están trabajando para hacer otros imaginarios, ¿no? Pues eso, que están haciendo posporno, que están haciendo porno feminista, con otros tipos de cuerpos, con otros tipos de prácticas, etcétera. Entonces, bueno, el porno es una producción audiovisual. No tendríamos que tomarlo como una manera de educar a nadie en sexualidad. Si decimos que el porno está educando a la gente, lo que estamos diciendo realmente es que no hay programas de educación sexual. Más allá del, chicos, poneos un condón, ¿no? Entonces, me parece que habría que suplir esta supuesta función educativa que tiene el porno. Eso es lo que tengo que decir. ¿Alguien se anima? Repito el WhatsApp o el Telegram 677 15 12. Otra cuestión que nos ha llegado, Carol. Si el trabajo sexual es algo en lo que todas las mujeres podríamos caer por estar en una situación de vulnerabilidad, ¿no será una mejor opción legislar para obtener garantías de que ninguna persona en una situación precaria tenga que pasar a explotar su cuerpo? Eso es lo mismo, eso es lo que pretende el abolicionismo, que ninguna mujer tenga que optar por esta opción. Estaría genial, y otra vez invitan a la escuela a que haga una charla sobre abolicionismo. Claro, pero por supuesto es que nosotras somos las primeras que no queremos. Pues que nosotras nos hemos visto. Y no hablo de mi caso concreto como el paradigmático. Hablo de casos como, por ejemplo, Ninfa. Muchas de nosotras nos hemos visto entre la espada y la pared y nos hemos visto al final coaccionadas para acabar en el trabajo sexual. Ahora bien, a mí que me digan, una mujer precaria, ¿vale? Tenemos una mujer precaria que no le queda más remedio. ¿En qué sentido ayuda a esa mujer que se multe al hombre? Lo que tendríamos que hacer, vuelvo a decir, es presionar al Estado para que apruebe políticas públicas y destine presupuestos del Estado a las personas que están en exclusión social y no les haga pasar todo eso, como dice Mari José, la del colectivo de prostitutas de Sevilla, toda esa peregrinación por diferentes asociaciones y despachos hasta que por fin consiguen una paga que tampoco les da para mucho. O sea, si realmente estuviéramos en un estado de bienestar, ya veríais cómo se reduciría el número de personas dentro de la prostitución. Pero es que vuelvo a decir, el no dar derechos y el precarizar y el criminalizar no van a acabar con la pobreza, que al fin y al cabo es la causa. ¿Alguien en la sala que se anime? Bueno, pues lanzo yo la última y vamos cerrando. En el fondo de todo este debate, Carol, ¿hay un debate sobre la moralidad de la sexualidad? ¿Crees que puede haber un debate sobre la moralidad de la sexualidad? En parte es eso, ¿de acuerdo? En parte es cómo nos han educado a las mujeres para que nos relacionemos con nuestro cuerpo y sexualidad. Y es, yo creo que en muchas ocasiones, todos esos sentimientos de angustia que genera el traspasar la línea se acaban proyectando en eso que las abolicionistas imaginan que es la prostitución, ¿no? Porque es que realmente, yo me pregunto, ¿cómo puede hablar una persona sobre trabajo sexual si no lo ha vivenciado? Y hablar además con tanta seguridad. Yo creo que habla con seguridad porque está imaginando cosas, está proyectando muchas veces cosas, ¿no? Pero al fin y al cabo, de lo que se está hablando muchas veces es de un fantasma, es de un prejuicio, es de un estigma. En parte es esto, pero en parte también yo creo que obviamente se ejerce mucha violencia a través de la sexualidad. Las violaciones existen, los abusos existen, o sea, esto es innegable. Ahora bien, proyectar ese malestar, vuelvo a decir, en la figura de la trabajadora sexual y del cliente, pues no va a resolver
la causa, que es una falta de educación sexual desde las aulas, ¿no? Una falta de educación sexual que mentalice a los hombres de que no tienen que abusar, de que tienen que respetar los límites de todas las mujeres. Tengan el comportamiento que tengan, estén donde estén, vistan como vistan, hayan consumido sustancias, no hayan consumido sustancias, se comporten como se comporten, ¿vale? Nada de esto da pie a que un hombre tenga que traspasar ningún límite. Vamos a compartir micro porque el mío ya ha fallecido. Que va con la pila. Pues lo suyo yo creo que es pediros que despidamos a Carolina Clemente con un fortísimo aplauso. Y este, pues,